El Joint Task Force Zamboanga está firme junto con el police para ayudar a mantener la seguridad en la ciudad de Zamboanga. Maga grande ocasión ta sucede en la ciudad como ese allí en la 2023 National Prisa Games, el venedero Zamboanga Hermosa Festival y el ta acerca elección del SKI Barangay. El mga soldado está allí para asegurar que no hay algún suceso que el ocurrir relatado na terrorismo, siendo por 6 años ya no hay mga suceso de kidnapping o explosión aquí en la ciudad. Rest assured that the security forces together with the local community will remain committed in ensuring the safety and security of Zamboanga City. We urge the public to remain vigilant and report any suspicious activities to the authorities promptly and immediately. By working together, we can effectively counter these threats and maintain peace within our beloved Zamboanga City. Tiene más de 2,000 fuerzas el Joint Task Force Zamboanga para ayudar a mantener seguridad donde de la fuerza talita vishan mga canto y mar contra con aquellos mga persona o grupo que quiere entrar en la ciudad pasando el mar. Tiene mga número de cell phone que te dale sila na mga vivientes de la comunidad para puede kanila comunicar directa na algún presencia del mga persona que considerado mga nuevo cara na dila lugar. Tiene mga suceso allí na costa este de ciudad donde este mga nuevo cara estaba na vecinos provincia y ta escapa na operasyon militar contra kanila. April long 2021, na may bumisita sa Tumitos. So, the resident ng Tumitos nag-text sa amin and it was found out na it was a member ng ASG with his family na gusto nang umalis sa Basilan. So, on that day, we plan at after 14 days, nahuli natin siya. So, the same thing din na nangyari sa Muti. Ito naman, hindi naman siya, ano, pero bagong dating din. No hay man grande amenazo na seguridad de ciudad, pero talima intelligence operatives del mga soldado kienta sa kama informasyon ng mga komunidad. Por causa na buen andanza de la seguridad, más de 65 foreign nationals que mga turista elia visita na ciudad del primer cuarter del año. El hotline number 0917-710-2326. Otra vez, 0917-710-2326 que puede man text o llama el público para informar acerca presencia del mga nuevo cara persona na dila comunidad. You and all Zamboangueños present here and yung nakikinig, medyo mahihirapan kami sa pag-accomplish. So with the technology ngayon, madali na lang kaming i-contact. So they can contact us anytime. 24 hours po yung ano, event kung gusto nyong i-text yung ano, magre-reply yung hotline na yan. Yo si JB Francisco, ta-reporta.